Saluditos, saluditos tengo familia. El día de hoy estaremos haciéndole pruebas a este VWAR Core 4. Tengo que confesarles que me he enamorado de él en especial esa cámara giratoria. Realmente lo hace muy conveniente para las videollamadas. Ya lo he estado probando un par de días. Para darles un ejemplo, lo quité del cargador ayer a las 5 de la tarde, es la 1 en punto en este momento. Ya pues del siguiente día, por supuesto, una pm está al 44%. Ahora tengo que confesarles que por supuesto, lo utilicé de las 5 de la tarde enviando algunos mensajitos, audios, videos a través de WhatsApp hasta eso de las 11 de la noche, luego me fui a la cama alrededor de las 2, contaba aún con 60% de batería, luego de eso prácticamente pues se podría decir que no lo he utilizado, únicamente ha estado con su always on display, en cámara casi no se puede apreciar por el reflejo, pero aquí en vivo en directo sí lo puedo ver, pero en definitiva es un smartwatch que muy bien te dará batería para todo el día sales por la mañana y cuando regresas por la tarde noche pues deberás de cargarlo pero recuerda por favor que es un teléfono en forma de reloj para los que no vieron el vídeo del unboxing te lo muestro rápidamente acá insertas tu tarjeta SIM también de este lado cuenta con cámara giratoria y 7 megapíxeles que la verdad se ve bastante bien Perdón, perdón, tengo familia por este corte así bastante brusco, pero la verdad es que el video yo lo había subido el día lunes y no lo había publicado porque sabía que esta semana iba a recibir este v Core 4 una actualización. Yo les comentaba el día lunes a los de la tienda que el podómetro pues tenía problemas. Más adelante se los mostraré en el video que les grabé el día lunes. Solo quise agregar esta parte por cuestión de tiempo. No volveré a hacer todo el video, pero es importante que sepan esto primero. Los problemas que verán más adelante del video del día lunes, bueno, ya han sido solucionados lo que es el podómetro. Repito como quiera dejaré la otra parte para que ustedes vean el problema que presentaba anteriormente, pero ya ha sido solucionado. Y también recuerden que ahora ya conecta a la aplicación, ya sea que la descargues en un iPhone o un sistema Android y de esa manera recibir tus notificaciones sin necesidad de utilizar la SIM card, conectarlo al Wi-Fi o utilizar los datos de tu teléfono. De eso le subí el video el día de ayer. Pues bien, rápidamente mencionarte que cuenta con excelente brillo para exteriores, pero también si venimos acá en deportes, es muy importante mencionarte, cuenta con días diferentes a escoger, pero al elegir, por ejemplo, Caminata, hace la cuenta regresiva 321. Pero es súper importante que tú sepas que si tu entrenamiento ha durado menos de 5 minutos, no lo guardará en su registro. Así que si deseas que quede registrado, asegúrate de que sea más de 5 minutos y en ese caso sí. Punto número 2: No muestra la medición de ritmo cardíaco, al igual que los demás sistemas Android que hemos traído al canal. Bueno, aquí seguimos igual, únicamente muestra pasos y quema de calorías. Súper genial que el icono de arriba es dinámico, ese punto sí se lo damos, pero. Muy críticamente importante para muchos de este lado deslizas puedes pausar y dar fin, pero hacia el otro lado no contamos con el player para controlar música no será problema no te preocupes no te asustes ya que todas las aplicaciones en este Wear Core 4 pueden funcionar en segundo plano presionas home y ahora sí está corriendo en el background o de fondo vienes de este lado y puedes utilizar el player otra cosa importante de mencionarte es que bueno en tarjetas únicamente te muestra estas opciones en su player aunque yo te mostré en un video anterior el truco de presiona sostienes y podrás controlar el volumen sin problema desde acá pero si tú deseas la aplicación con todas sus funciones en ese caso sí ven de este lado al menú de ellas Aquí estaría la lista de todas las que tú agregues. Cuenta con 32 GB de almacenamiento. También puedes agregar videos. Deslizas y, como puedes ver, acá sí están todas las opciones. Como por ejemplo, si deseas que repita todo el álbum o que se detenga una sola canción, modo shuffle o aleatorio. También control de volumen. Y puedes ver, conforme va el tiempo en la canción, va llenando de rojo el círculo. Deslizas una vez más y también tendrás más opciones. Como por ejemplo si deseas usar esa canción como modo de timbre para las llamadas, ver la biblioteca, etc. O si deseas eliminarla. También puede correr en segundo plano, así que bueno, la verdad, eso sí me ha gustado muchísimo. Para volver a tus aplicaciones, únicamente presionas dos veces acá. Bueno, puedes volver al player o a los deportes, como puedes ver, ha seguido corriendo en segundo plano sin problema, pero claro, no hay pasos ni nada porque realmente no estamos caminando. Muy bien, habiéndote mostrado esto, ahora permíteme mostrarte unas breves pruebas que le hice en exteriores en este momento, pero repito, luego te dejaré lo que ya había subido el día lunes. Por cuestiones de tiempo no puedo hacer el video totalmente otra vez, pero era importante que les mencionara esto al principio, así que ahora sí. Permítanme mostrarles los cortos videos que grabé, acá llevaba 260 pasos, 259, apenas uno de diferencia en una caminata de 3 minutos. Las calorías sí vemos se quedan muy por debajo. Yo notifiqué del problema que había en el podómetro el día lunes, dijeron que trabajarían en él para la actualización. Bueno, ya ha llegado y sí, ahora sí va excelente. Vamos a este otro video de por acá, como podrás notar, ya van 6 minutos, 536 pasos. 533, apenas tres pasos de diferencia. Repito, las calorías sí se quedan muy por debajo. En la Xiaomi siguen corriendo, aún te quedes detenido, pues va conectado al ritmo cardíaco, todo su algoritmo y eso. De este lado, únicamente cuando caminas. Curioso, pero así es. Lo importante acá es mostrarte que el problema del podómetro ya ha sido solucionado, pues más adelante en el video del día lunes tú verás que realmente era un problema. Pero repito, no te confundas, ya ha sido solucionado. Como ya conecta a la aplicación, ahora de este lado puedes ver el conteo de pasos y la verdad lo hace excelente. También si tomas mediciones de ritmo cardíaco, apenas lo hice una sola vez, acá estarán cada vez que lo hayas hecho y también oxígeno en sangre. Pero bueno, recién encendí el smartwatch para hacer unas breves pruebas, por eso no hay información aún, solo ten en cuenta, únicamente te muestra los pasos, no hay manera de ver el registro deportivo desde acá, pero sí estará en tu smartwatch. Lo único que tendrás que hacer es ir a las aplicaciones. Deportes, deslizar de esta manera y como puedes ver todos los registros están aquí. Muy bien, ahora sí los dejo con el video del de día lunes para que vean cómo fue en las... Solo no olviden ese detalle, el podómetro y su problema ya han sido solucionados. ¿Qué les parece si en este momento pasamos rápidamente a hacerles algunas pruebas en los sensores y deportes? Pero antes de eso, me encanta hacer esto. Observen esa fluidez, súper genial. Muy bien, primeramente presionamos de este lado, nos vamos a los deportes, nos ofrecerá 10 diferentes a escoger. Nosotros estaremos utilizando el de caminar también en la Xiaomi. Recuerden que esto no es una comparación, sino únicamente para tener referencia. ¿Qué tan cercano o lejos está de eh, nuestro otro dispositivo? Ya que sabemos que la Mi Band 9... Realmente tiene sensores bastante buenos. Así que bueno, iniciamos. Importante mencionarles. Bueno, acá puedes deslizar con la corona, pero no tienes para controlar la música. Súper importante. Únicamente marcará los pasos y las calorías quemadas. Y de este lado podrás pausar y finalizar. Por acá esto será todo. Muy bien, ahora nos vamos. No es una comparativa, sino únicamente para tener referencia el uno del otro. Muy bien, vamos a dar inicio. Tengo que confesarles que hace mucho frío el día de hoy, así que hagamos esto rápido y nos vamos a interior rápidamente. Activamos de este lado. Es así como lucirá. Pueden ver un icono de manera dinámica en la parte de arriba. Luego nos mostrará los pasos y calorías. Podremos hacer de este lado para salir o pausar nuestro entrenamiento, por acá esto será todo. Iremos hasta allá al fondo y regresaremos y veremos luego qué tan cercana es la lectura con lo que es la Xiaomi Mi Band 9 y ustedes tomen sus propias decisiones. Muy bien, hemos llegado al final, es decir, estamos a la mitad del de camino. Veamos, acá tenemos 365 pasos, de este lado tenemos 348, muchísimo mejor que el día de ayer, que la diferencia era abismal. Eh, calorías quemadas 9.13 y de este lado 23. Bueno, súper importante, la Xiaomi continúa mientras que de este lado pues se detiene de una vez, ya no estamos caminando. Bueno, ahora vámonos de regreso. Muy bien, hemos terminado nuestra caminata, 8 minutos prácticamente, 779 pasos nos muestra el Core 4 mientras que la Xiaomi 689. Quiere decir que en esta caminata tenemos un aproximado de 90 pasos de diferencia. Vamos con las calorías 19.48 y de este lado 46. Acá sí notamos una diferencia bastante abismal. Vamos a terminarlo acá. Importante mencionarte, aquí está ya en el registro, no quedará registrado tu deporte si no es de un mínimo de 5 minutos. Vamos a hacer una dinámica diferente y es que vamos a dar únicamente 50 pasos. Los iré contando mentalmente y veremos qué tan grande es la diferencia entre los dos dispositivos. Allí está. Nos vamos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Muy bien, de acuerdo a mi conteo en mi mente, son 50 pasos los que di. El Core 4 me marca 52 y la Xiaomi me marca 53. Vámonos con otros 50 pasos. Muy bien, acá sí nos perdimos, dimos otros 50 pasos de acuerdo a mis cálculos y ya nos marca 145. A partir de 100 es que empieza el problema. La Xiaomi sí nos marca 106. Vamos a reiniciarlo y vamos a dar 50 pasos. Muy bien, he dado 50 pasos exactos de acuerdo al conteo que llevo en mi mente. Me marca 51 de este lado. Acá a la perfección se alinean los dos dispositivos. Voy a dar otros 50 y me parece que justamente a partir de 100 es que este de por acá se enloquece. Voy a luego de este video reportar eso con los de la tienda. Ojalá puedan hablar con los desarrolladores y en la futura actualización que hagan, corrijan esos problemas. Ojalá que sí. Voy a dar otro 50 y veamos qué sucede. Muy bien, otros 50 pasos deberían de ser 100 exactos, de acuerdo a mis cálculos. La Xiaomi me marca 99 y del lado del core tenemos 103, pero parece que a partir de aquí es donde empieza el problema. Vamos a dar otro 50 y les grabo rápidamente. Bueno familia. no sé qué ha pasado, ahora 153, bueno de acuerdo a mis cálculos debería de llevar 150 exactos, la chava me marca 149, pero muy cerca en realidad, al parecer cuando pausamos a partir de los 100, todo va bien, el problema se da cuando de, de corrido estamos en nuestro entrenamiento y... Pasamos de los 100 pasos, pero si cada 50 he estado haciendo la pausa, la verdad que el conteo va muy bien. Y he hecho muchas pruebas ya haciendo menos de 100 pasos y entonces sí los marca bien. Reinicio, damos otra vez 50, 55 y los marca muy bien. El problema quizás es cuando hacemos el recorrido largo y pasamos de los 100 pasos. Voy con otros 50 y terminamos acá. Muy bien, tengo familia. Perdón, va pasando un avión muy cerca por allí, pero observen esto. Otros 50 pasos más. Ahora me lo marca a la perfección. 200 pasos es exactamente lo que en mi mente he contado. La Xiaomi me marca 198, no sé, por allí en algún punto. Me perdí tal vez, no sé. Pero como podrán notar, acá sí lo ha marcado bien. Ahora vamos a terminar este deporte. Como digo, hemos pausado cada 50 pasos y sí, hace un muy buen trabajo de esa manera. Ahora voy a dar más de 100, 150 pasos de corrido a ver qué sucede. Espero me estén entendiendo el problema que trato de remarcarles. Muy bien, nos vamos. Muy bien, he dado 100 pasos. Acá me marca 102, pero bueno, allí vamos muy bien. El conteo está bastante bueno. La Xiaomi me sigue dando 98, dos pasos abajo. Muy bien, ahora vámonos otra vez con otros 100 pasos. De acuerdo a mi conteo di 150 pasos más. Ahora sí, como pueden ver, cuando hacemos más de 100 pasos y seguimos, es cuando se pierde la cuenta. Pero si hacemos de 100 en 100 haciendo pausas, la verdad es que ustedes pudieron ver que lo marca bastante bien. Debería de estarme marcando 250 pasos en este momento, pero ya casi llegamos a 400. Así que repito, ya le hice muchas pruebas. Si tú eh, haces una caminata menos de 100 pasos y te detienes por un segundo y luego vuelves a caminar otros 100 pasos, así el conteo va excelente, pero al pasar de los 100 pasos y continuar sin parar es cuando empieza el problema. Repito, yo voy a reportar este problema con los de la tienda. Ojalá en la actualización puedan arreglarlo. Muy bien, esto lo vamos a dejar por acá. Y nos vamos a interiores. Perfecto, tu familia ha estado en la bicicleta aproximadamente 10 minutos. Nada más para hacer la prueba, ustedes pueden ver prácticamente en 10 minutos ha habido una diferencia de 20 calorías. Conforme va pasando el tiempo, se van alejando un poco, pero aún así parece que acá trabaja... Ligeramente mejor el algoritmo en cuanto a los pasos. Bueno, ustedes ya vieron. Tienen trabajo que hacer. Pero como digo, se supone recibirá una actualización pronto. Luego de eso estaremos probando a ver si han solucionado algunos de estos problemas. Ahora me gustaría rápidamente hacer una prueba de ritmo cardíaco. Vamos de este lado. Y en la Xiaomi. De igual manera. Veamos qué tan cerca o lejanas son las lecturas. Allí vamos, 93, 94, 95, vamos hacia arriba, 94, 91, 96, pulsaciones por minuto, 97. Ahora vamos con una prueba de oxígeno, 95, 94, 96. Terminó la lectura en 94. Vamos una vez más. Como pueden ver la Xiaomi no está en la mejor ubicación, pero realmente sus sensores son bastante buenos. Siempre nos recomienda no usarlo un dedo arriba del huesecillo. Nos pide que nos quedemos quietos. Muy bien, ha comenzado 97, 96. De este lado 98, 97. 97 en ambos. Bueno, allí terminó la lectura. En 97, al igual que en nuestro Core 4, aunque este todavía sigue con la medición, hacia abajo nos da otro tipo de información y detalles bueno allí para que se den una idea perfecto de no familia yo me voy quedando hasta por acá con este video solo quería compartir con ustedes esa información por supuesto cuenta con formato de 12 y 24 no será problema lo siento es un video medio extraño pero repito quería compartir esa información de inmediato con ustedes antes de irme a trabajar cuídense mucho por favor no olviden si los videos son de ayuda apoyar con esa manito arriba se aprecia mucho la acción y ayudas muchísimo acá al canal Ahora sí, fuertísimos abrazos y los veo en otro Tecno capítulo.